Para generar un adeudo por factor es muy sencillo. Lo que hay que hacer es ingresar al panel del administrador, seleccionar la opción generar cuotas de adeudos, seleccionar la opción generar adeudo por factor o prorrateo. Y en VBook tenemos tres opciones para generar cuotas de adeudos por factor: por porcentaje de indiviso, por metro cuadrado de superficie o por área no vivible. El tercer factor de área no vivible nosotros lo podemos modificar dependiendo del factor que utilicemos, además de metros cuadrados o porcentaje de indiviso, para generar adeudos. Para modificar este factor, lo que tenemos que hacer es dar clic en este vínculo que dice editar factores de departamentos. Podemos, como les comentaba, renombrar el área no vivible por a lo mejor número de habitaciones. Ponemos el valor de cada uno de los factores y una vez que tengamos el valor de cada uno de los factores de cada departamento, podemos ya generar nuestros adeudos por factor. Nos vamos nuevamente a cuotas de adeudos, generar adeudo por factor. Y supongamos que vamos a hacer un adeudo por porcentaje de indiviso. Creamos una nueva plantilla. Ponemos el concepto del adeudo, a lo mejor el mantenimiento de junio. Ponemos la fecha del adeudo, la fecha de vencimiento . El monto a multiplicar, supongamos que son 39.500 pesos. Y VBook va a hacer el cálculo de cada uno de los porcentajes de indiviso sobre el monto a multiplicar para generar el importe del adeudo que estamos realizando. En esta opción también tenemos manera de redondear los importes. A menos un decimal, sin decimales, un decimal, dos decimales o tres decimales. En este caso, los adeudos no deben de llevar decimales. Listo. Ahora ya que están los importes de manera correcta, simplemente damos clic en generar adeudos y de esta manera tan sencilla generamos adeudos por factor en VBook.